Y muy bien. I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead, you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door. The unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse-eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity. Long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The dark raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Ya. Muy buenas para todos. Sí, yo soy MacGamer y esto es The Witcher 3 Wild Hunt. Viejo, para mí es un honor, loco, privilegio tremendo, loco, poder jugar esta weá. Porque lo esperé mucho tiempo, yo he jugado todos los otros Witcher, los dos. El uno cuando no era nada Witcher, weón. El 2, genial así, su gráfica linda, la historia bacán. Tuve la oportunidad de leer uno de los libros de Gerard de Rivia. Y aquí estamos, pues loco, de haber esperado tantos días también y... Pero ya tenemos The Witcher. Y este es el primer gameplay que voy a hacer de este juego maravilloso, bueno, lo amé porque su gráfica, su tecnología ya se ve muy lindo, sobre todo las sombras, y lo digo porque las sombras, qué sé yo, son volumétricas, entonces tú veis, tú pasáis con el Gerard por cualquier lado, entonces la sombra de él se deforma por los lados que pasáis, por ejemplo, por el pasto, por los árboles, por una pared, se acerca, se aleja, no,
Bacán. Yo sé que lo tienen otros juegos, ¿cachai? Pero estamos viendo una comparación entre The Witcher 2 y este, ¿cachai? Y ya la tecnología, weón, subió demasiado. Imagínense ese fondo de pantalla que hay aquí ya en el juego, weón, ¿cachai? Ya recordamos que estaba en el Dios de la Guerra y era tan bacán ver el weón como respiraba y se movía. Después en otros juegos también hicieron que la weá se moviera, pero acá es lo mismo, pero puta weón, genial, ¿cachai? Ver a este weón del Gerard de Rivia otra vez jugar con él, bacán. Así que bueno, aquí no va a empezar la aventura, ya nosotros jugamos la primera parte, ayer viciamos así, pero 3 horas cagados así, metido, porque queríamos ver todo lo que tenía que ver con el rendimiento, con la gráfica, con la jugabilidad. Y acotar una cosa, que la jugabilidad, weón, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Cambió mucho de lo que era el costo, este control tan rasposo que tenía en el 2, ¿cachai? Que, bueno, era fácil jugarlo, si no estoy diciendo que sea, hubiese sido difícil, pero era como menos intuitivo. Acá, weón, ataca de una, ¿cachai? No, genial. Así que vamos a eso ahora, a mostrarles, y vamos a poner continuar. Ya, en resumen, ya fuimos a este pueblo donde estaba el grifo y resolvimos el dilema que había ahí, que unos soldados mataron a su mujer, el grifo, ¿cachai? Y destruyeron el nido. Entonces este grifo macho anda vengándose por ahí, entonces el pueblo lo tiene medio acosado y hay que cazar a este grifo, que lamentablemente no tiene la culpa, pero somos The Witcher. Así que aquí vamos. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Vale, ya. Mira, ya, ahí estamos. Veíamos el tiempo de carga, pero el otro día vi un video que estaba subió no sé quién diablo de PlayStation 4. Que los tiempos de carga, por ejemplo, cuando tú mueres, eran muy largos, eran como de un minuto 40 segundos. Y eso fue mucho, es mucho tiempo de estar esperando el de vuelta a poder jugarlo. Entonces, y el tipo este decía que ya iba a salir un parche el primer día, y como comprobamos ayer, ¿cachai? Que cuando ya lo teníamos listo y para poner play, ya, nos dimos cuenta que estaba descargando, y claro, efectivamente descargó un parche que iba a solucionar ese problema de tiempo de carga. Y como ya lo vimos, ya lo mejoró demasiado. Ya después de una muerte o después de recargar la vida, es súper rápida la interfase que pasáis, que no te demoráis nada en pasarlo. Ya. Bueno, llegamos hasta acá nosotros, hasta la bestia, ¿ya? Que es el grifo. Entonces nos decían que teníamos que hacer etapas secundarias para poder subir de nivel un poco más, porque creo que, ya, vamos a recoger todo esto, creo que el nivel del grifo es demasiado muy avanzado para el nivel que tenemos, porque nosotros estamos en el nivel 2 recién, ¿cachai? Vamos a estar por el 3, entonces hay que tomar estos trabajos, mini trabajos secundarios, ¿cachai? Ahí está, mira, Lila Huerto Blanco, la bestia de Huerto Blanco. Ya, esta la vamos a cerrar y vamos a elegir una de las secundarias. Selección todas, varios lugares. Dice, la aventura previa de Geralt había adquirido una gran reputación contra maestros. Porque de dado puedo, ya, selecciona todas. Complete la colección de cartas Grimm. Ah, mira, este es más difícil, ¿ya? Un poco más difícil. Pero acá tenemos, a ver, encontrado con Diablo del Pozo. El Huerto de Blanco sucedió que Gerard encontró un anuncio que había publicado un tal Odolan, que recibiría en la aldea, que residía en la aldea. El hombre buscaba a alguien que acabara con el monstruo que andaba en el viejo pozo, lo cual requería un profesional. Este es un trabajo típico de los brujos, donde los haya. Así que Geralt decidió hablar con el hombre. Vale,
Vamos a hacer esta nosotros. Esperemos un poco. ¿Dónde está el hombre? ¡No, no, no! Ah, ya. Estamos cerca. Hay que darse la vuelta por aquí. Ya, como vemos, el mundo es demasiado hermoso. Sobre todo la luz volumétrica que tiene el sol es genial. Sobre todo cuando ya está amaneciendo, atardeciendo, la weá es tremenda, tremenda, tremenda. Ok, vamos a entrar aquí, permiso. Como Pedro por su casa. Hello, my friend. Dígame, hábleme sobre el demonio. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Greetings, good man. Having trouble with your well? That's what I read. Ay, tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why do you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle has turned noxious. Chucha. Dr. Mandy drank half a pitcher. Felt dreadful ill. Can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And it don't let any man near. Wow, describe el fantasma, sí. This ghost, describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman. Parece una mujer, pero recién salida de la tumba. Con un vestido sucio, harapiento. Con la piel cayéndose de los huesos. Y aúlla. What the... Como si estuviera sufriendo. Una aparición. Una lamia, sí, vos. Las lamias siempre son tan podridas. Te ayudaré, obvio. Chamisu. It's abandoned now. No one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off. Please. Vale. Gracias, amigo mío. Vamos a ver qué podemos hacer por ahí. Sé que lo que más me gustó también son los gestos de Gerard de Rivia. Que, ponte tú cómo se describe en el libro, siempre me pasa el rollo de que el weón era muy serio. ¿Cachai? Era demasiado serio. Y no, pues acá en el juego, weón, en su cara tiene gestos hermosísimos. Vamos a llevar al caballo. Y... ah. ¿Y cómo se llama? Y ya, pues, y los personajes secundarios también tienen su detalle también hermoso, weón. Sus gestos de la cara y todo eso. Están súper bien hechos los detalles de su ropa. ¿Cachai? Antes eran como el secundario, pues, weón. No era tan llamativo como el Geralt de Rivia. Que a este weón lo arreglaban mucho en el 2, por ejemplo, en el 1 también. En el 1 estaba súper joven. Aldea abandonada. The infamous well. Strange, no sign of a ghost. Maybe it only shows at a certain time of day. Okay. Vamos a investigar qué fue lo que ocurrió aquí. Bodies dried to a crisp. Signs of burns. Marcas de quemadura. Grass around the well scorched. All signs point to a Noonwraith. Noonwraith won't stray too far from the well. Vale. Vamos a recoger esto. Vamos a mirar por aquí antes de yo creo que entrar al pozo. Noonwraith won't stray too far from the well. Ya. A ver acá, esperemos. Vale, aquí no hay nada. No hay como... Yo pensé que había un... restos de alguien por ahí. Vamos a aprovechar de recoger estas cosas por ahí.
won't stray too far from the well. Ya. Está todo quemado acá, weón. Yo creo que intentaron quemar esta cosa. Oye, ¿me tiro para abajo? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Al tiro de una? Puta, no. No veo, weón, para abajo. Entonces, si me tiro los caballos, puede que muera, ¿eh? Wow. Shit. Vale, no veo ni un carajo. Creo que tengo una antorcha, pero... A ver, sprintar, sentido... Yo no sé cómo se usa la antorcha, ¿eh? Glosario, inventario, acá tengo una. Creo que tengo una por aquí... Aquí. Antorcha. Selecciona espacio. Ok, ahí. Ok. Ahora debería poder... Podría... No. No, pero me estoy comiendo todo, maldita sea. ¿Cómo saco la... La antorcha? Ah, perdón. Ahí está. Antorcha. Pero... sentido. Encuentra el espíritu de hechiza. Aquí no se puede hacer eso. Vale. ¿Cómo? Ok, vale. Perdón. No lo sabíamos todo, entonces. Vamos a recoger esto, aprovechando. Weón, qué magnífico, weón. Se ve con esta weá de luz. Me pregunto si puedo meterme al agua con la luz, a ver. Ok, no. Ok, acá hay algo. Que me dice que tengo que... Subir por aquí. Subir por aquí, parece, ¿o no? Pero esto me lleva al... Esto me lleva a donde mismo. O creo que no me tenía que tirar hoy abajo. Creo que hay una puerta o algo aquí adentro. Abajo puede ser que... No veo nada. No encuentro nada. Yo pensé que era aquí la cosa. Ok, vamos a salir por acá. Creo que es arriba, weón. Creo que... No, debería haberme tirado, no sé. Ah, a ver, no, dice vestuario la weón. Dice bestiario. Yo creo que es algo por acá, así. De glosario, no sé. A ver. Bestias espectros. Dama de mediodía, ahí está. Pensale como uno interrumpe ya en los días. Eficaz cuando luches contra monstruos. Bombas parece que son. Los días estirados especialmente abrasadores cuando el sol alcanza el cenit. Aparecen a veces fantasmas que se asemejan a mujeres abrazadas por el sol. Que visten una túnica blanca y larga. Son las damas del mediodía, los espíritus de chicas y mujeres jóvenes que tuvieron una muerte violenta antes de casarse. Enloquecidas del dolor o rabia, rondan por los campos en busca de amados, infieles o de sus arteras rivales. Aunque mataran a todo el que no se aparte de su camino a tiempo. Las suelen retener en el mundo un objeto o un significado emocional muy intenso. Por ello, si no encuentro alguna vez una alianza o un velo rasgado en medio del campo, no debes recogerlo, sino que debes alejarte de él lo más rápido posible. Wow, demonio del pozo. Something's tied the Noonwraith to this place. An object. Something
everything she needs before she'll leave this world. Ya, tengo que buscar aquí en las casas algo. Aquí no hay nada. Aquí vamos a aprovechar de comernos todas estas cosas que hay acá. Aquí adentro tienen que haber más cosas. Y algo, creo que esto no estaba antes. ¿Sí? A man stabbed with a knife died on the spot. Animals fed on his body, picked his skeleton clean. More blood stains over there. But it's not your blood. Might be useful. Hay una marca. No sé si salen aquí afuera las marcas. Bloodstains, barely visible. Someone was dragged this way. Someone who was still alive. Dice que hay alguien con vida. A ver, vamos a ponerlo acá en la otra casa. Hello. Vamos a saquear todo nomás aquí. Porque aparte de Witcher, weón, somos un puto saqueador. A ver, aquí. Carga telemétrica. Ok. Entonces vamos a saquear. Una pipa, buena. Botella de agua. ¿Qué más nos queda? Ok. Creo que nos queda... Algo nos queda que hacer acá, parece. Stabbed with a knife, died on the spot. Animals fed on his body, picked his skeleton clean. More blood stains over there. But it's not his blood. Esta sangre cambió, a ver. Esto no lo fijamos delante. Thumbprints in blood. Small hands. A woman's. Someone dragged her out. She was wounded. Fought for her life. No body in sight. But might still find some tracks. Under the right conditions, bloodstains can remain visible for decades. Another print by the well. ¿Ah, sí? O sea que nos adelantamos nosotros. Aquí están, po. Ah, la tiraron adentro, po. Bloodstains. Almost faded. But the line's taut. Something's not right. Corpse, hanged by the bucket rope. Wide pelvis, small jaw. A woman. Around 30, judging by the teeth. Left arm's missing. Need to cremate the remains. Gotta find the object that binds her to this place before I do, though. Arm fell away. Additional weight? Was she wearing something heavy? Gotta jump down there. Hope I don't break my legs. Ya, vamos al pozo. Ahora sí, bo.
Creo que tenía que tirarme. Aquí veo algo. Brazalete, ahí está. Ahora hay que salir de aquí. Lucky not to come up empty-handed. A bracelet with an inscription to Claire from Volker. Bracelet must have belonged to the woman in the well. Lovely craftsmanship, but I'll have to burn it with the body to get rid of the noon wraith for good. Better do it near the well. Me tinca que no va a salir nada, algo bueno de aquí. O sea, cuando lleguemos arriba a la superficie. Ok, súper silenciosa la etapa, pero es lo que hay, está buena. Recordemos que estamos haciendo este tipo de etapas para ganar más experiencia. Para poder subir de nivel y poder matar a Grifo. Aquí está. Oh, qué hermoso, weón. Misión actualizada, contrata al diablo esposo. Ya. Some potions. ¿Ah, sí? Vale, vamos a tener que hacer alquimia y crear algunas pociones. Vale, vamos a poner el brazo a ella, brazalete o algo. Ah, quemar el cuerpo. Recordemos que las brujas del Do las combatíamos así nomás, no hacíamos ninguna... Igni. What the fuck you say? Trabajo que hacer. Ey. Ok, tenemos Igni, escudo protector, trampa mágica. Bueno, vamos a coger esa. Igual es débil, así que es nivel 3, así que no creo que nos vaya a hacer mucho daño. Guapísimo. Wow. Eso. Pues. Weón, me quito caleta con esa. Che tu madre. ¿Vamos a comer algo? No, no cambies de espada, maldito sea. Listo. Recordemos que cuando te comes algo se demora en cargar la vida. Así que por eso hay que arrancarse un poquito que sea. Ven aquí. Listo. She's gone. For good. Nos recogimos una... Bueno, muchas cosas. Después, más adelante, yo creo que los vamos a ir investigando qué diablos son. Puntos de experiencia, 50. Buena. Ya. Chicos, voy a dejar este video, el gameplay primero de Witcher 3. Genial, muy hermoso el juego. Y nos veremos en otra oportunidad. Yo creo que vamos a estar subiendo parte de la historia de Witcher 3. Así que espero que les haya gustado. Saludos a los chicos, al Nacho, al Jan también, que jugamos siempre. Al Comiload también, loco, abrazos para ellos. Para la comunidad GTA 5 PC, que ahí estamos también nosotros, así para que se unan al Facebook, que estamos jugando siempre. Y nada, pronto nos veremos.
que estén muy bien y espero que les haya gustado el video. Adiósín.